pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Vida espiritual. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Carta a los Gálatas, capítulo 4, versos 8 y 9. Traer a la memoria el tiempo en que vivíamos sin Dios, o vivir el tiempo que tal vez estés tú viviendo, si es que en tu vida aún no le has dado a Dios un lugar en tu corazón, es vivir o recordar soledades, desesperanza, llantos y amarguras. Sí, sobre todo amarguras, amarguras venidas por una falta de perdón, ya sea ejercido o recibido. En cualquier caso, amarguras. Sin embargo, son muchas las veces que nuestras vidas vuelven en cierto modo a aquellos horribles desiertos por los que nuestros corazones se arrastraban secos, muriendo de angustia y soledad. Cierto es que no vuelven con la misma asiduidad, intensidad o constancia, pero en cierto modo vuelven. Lo hacen cada vez que permitimos que nuestro corazón se deje llevar por la envidia, la descalificación, la murmuración, la queja, el rencor y qué sé yo, cuántas cosas más. Cosas que para nada nos edifican y que lo único que nos traen es dureza de corazón y amargura. Conociendo o más bien siendo conocidos, ¿qué preferimos en nuestras vidas? ¿Conocer o ser conocidos? ¿Qué es más cómodo? Siempre es más cómodo conocer. Cuando uno es conocido por alguien, su corazón se encuentra desnudo ante aquel que le conoce, ¿cierto? Conocer le da a uno cierta ventaja sobre el otro, una cierta seguridad. Tal vez sea esa la causa de que proclamemos tantas veces que conocemos a Dios. No lo sé. Pero creo que no conocemos a Dios tanto como creemos o decimos conocerle. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, verso 16. A nadie conocemos en la carne. Sin embargo, con muchos de nuestros hermanos, así es como nos tratamos, en la carne. Ni una palabra espiritual sale de nuestras bocas para edificación. Nada. Declaramos profesar una vocación a la que fuimos llamados, pero luego no la ejercemos. Somos espiritualmente no practicantes. ¿Te suena eso de algo? Nos resistimos a madurar, que no a envejecer. No se puede, pero vamos envejeciendo y ojalá fuésemos madurando al mismo tiempo. Pero cosas que se debieran de haber quedado atrás en los tiempos siguen como incómodos compañeros de viaje, lastimando nuestras vidas. Pablo, en la primera carta a los Corintios, les habla de la vieja levadura.
cosas que pertenecen al viejo hombre y sin embargo aún encontramos en ellas algo que atrae a nuestras manos. Y vuelve la soberbia, y vuelve la envidia. Y abrimos el armario de los Sanbenitos y comenzamos el reparto. Fue un mal día, es nuestra respuesta. Tenía un día fatal. ¿Y cómo son todos los días? La carta a los Efesios en el capítulo 5, verso 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios nos dice que los días son malos. ¿Y con qué los enfrentamos? ¿Con una espiritualidad no practicante? Tenemos que buscar ser conocidos por Dios, no esconder nuestros miedos, nuestros pecados, ni escondernos de Él, dejarnos conocer y buscar conocerle, entender que sin una vida espiritual nunca habrá una madurez espiritual. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 8. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.